Eh, tema intensidad de corriente eléctrica, teoría y conceptos. Anteriormente hemos estudiado la interacción entre cargas eléctricas en reposo, es decir, la electrostática, y ahora vamos a estudiar fenómenos asociados con el movimiento de cargas eléctricas, es decir, cargas eléctricas en movimiento, también conocido como electrodinámica. Aquí hay una, un término muy importante que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica designa un flujo o transferencia de cargas eléctricas que pasan por un conductor. Es decir, la corriente eléctrica son simplemente cargas en movimiento. Si se quiere usar la energía eléctrica para realizar un trabajo, se requiere de corriente eléctrica, es decir, se requiere de muchos electrones libres moviéndose en una misma dirección. Si no existe un campo eléctrico, los llamados electrones libres de un conductor metálico se mueven de manera aleatoria a través de todo el volumen del conductor. Es decir, nosotros podemos tomar ventaja de, esta, de este movimiento de electrones, de esta corriente eléctrica. Sin embargo, al unir por medio de un conductor dos puntos sometidos a diferente potencial eléctrico, por efecto del campo eléctrico se produce a lo largo del conductor un movimiento de electrones libres si se trata de un metal o de iones si el conductor es un líquido o gas. Para obtener corrientes ininterrumpidas se requiere mantener la diferencia de potencial. Esto se logra al unir los extremos del conductor con una fuente de energía que tenga la capacidad de mantener una diferencia de potencial Eléctrica entre los extremos de un conductor. Es decir, para que nosotros podamos producir corriente eléctrica necesitamos de una diferencia de potencial. Todo dispositivo que tiene la capacidad de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos se llama fuente de fuerza electromotriz. Por ejemplo, las baterías, las celdas solares, los generadores electromagnéticos. El término fuerza electromotriz que se abrevia como FEM, FEM, no es adecuado, pues se trata de una energía y no de una fuerza. La diferencia de potencial en las terminales de una fuente de energía cuando no hay corriente eléctrica se llama fuerza electromotriz y se designa con la letra epsilon. Si la FEM de una fuente de energía es cero, no hay corriente cuando se conecta un alambre entre sus terminales. En este caso no hay voltaje para impulsar las cargas eléctricas. Y nuevamente el término fuerza electromatriz, cuya abreviatura es FEM, es inadecuado, pues se trata de una energía y no de una fuerza. Sin embargo, se sigue utilizando así. Corriente eléctrica. Eh, ya hemos dicho que la parte de la física que se encarga del estudio de las cargas en movimiento se conoce como electrodinámica. La corriente eléctrica recae en esta área de la física y es un movimiento de cargas negativas a través de un conductor. Como sabemos en el modelo clásico del átomo los protones están fuertemente unidos al núcleo del átomo, por lo que es difícil que los protones se movieran. Sin embargo, la corriente eléctrica se origina por el movimiento de los electrones a través del conductor Debido a la diferencia de potencial, los electrones circulan de una terminal negativa a una positiva. La corriente eléctrica se transmite por los conductores a la magnitud de la velocidad de la luz, que son 300.000 km por segundo. Sin embargo, los electrones no se desplazan a la misma magnitud de velocidad. En general, el promedio es 10 cm por segundo. Eh, nota, con frecuencia pensamos en la corriente que fluye a través de un circuito, pero no hay que decir esto frente a un purista de la gramática, porque la expresión corriente que fluye es una redundancia. Es apropiado decir que la carga fluye. El flujo de electrones se presenta en los metales, en los líquidos eh, denominados electrolitos y en los gases. Además, existen dos tipos de corriente eléctrica, la continua, CC y la alterna CA. La corriente continua directa se origina cuando el campo eléctrico permanece constante. <coughs> la corriente alterna se origina cuando el campo eléctrico cambia alternativamente de sentido, por lo que los electrones oscilan a uno y otro lado del conductor. Así, en un instante el polo positivo cambia a negativo y viceversa. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por cada sección de un conductor en un segundo, por lo tanto la fórmula que daría intensidad de corriente eléctrica, que la representamos como I mayúscula, va a ser igual a carga por la letra Q dividida entre el tiempo, donde la intensidad de la corriente eléctrica se mide en unidades de Coulomb sobre segundo, Sabemos que un coulomb sobre un segundo es un ampere en el sistema internacional de unidades. Además, la carga ya hemos dicho que se mide en coulomb y el tiempo en segundos. Por definición, un ampere equivale al paso de una carga de un coulomb a través de una sección de un conductor en un segundo. En la práctica, se usa el milliampere que el prefijo mili pues es 10 a la menos 3, por lo tanto un miliampere es 1 por 10 a la menos 3 amperes. Y no hay que olvidar que un amper en realidad es un coulomb sobre un segundo. Para medir la intensidad de corriente eléctrica se utiliza el aparato llamado amperímetro. Podemos hacer una analogía entre la corriente y el agua, es decir la corriente fluye como el agua hay algunas similitudes, similitudes entre el comportamiento de la corriente eléctrica y el de una corriente de agua, aunque desde el punto de vista de la física son diferentes. Por ejemplo, la corriente fluye por los cables de igual manera que el agua fluye por las tuberías. Para hacerla circular, en ambos casos es necesaria una fuerza que las empuje. Ambas transportan energía, por ejemplo, para hacer girar una lavadora o la rueda de un molino. Esta comparación nos es útil para ilustrar de forma intuitiva algunos comportamientos de la corriente eléctrica, pero no hay que exagerarla. Al igual que el agua, no, eh, el agua no se mueve sin una bomba o un desnivel, es decir, una diferencia de altitud, tampoco la corriente circula sola. La fuerza que empuja a la corriente se llama tensión o voltaje o diferencia de potencial y se mide en voltios se abrevia V, toma su nombre de Alexandro Volta, inventor de la pila eléctrica. Convención para la dirección de la corriente eléctrica. Debido a que las cargas positivas se mueven en la dirección del campo eléctrico, entonces la dirección convencional de una corriente eléctrica es siempre la correspondiente al campo eléctrico aplicado, es decir, al punto del punto mayor.